Hoy hay un 10% de inversión pública del Estado, con equilibrio fiscal, incluso con superávit, y un 10, un 11% de inversión en obra pública. Hoy hay rutas provinciales y nacionales. Con el presidente Macri vamos a inaugurar el lunes la ruta nacional 40, que une más de 150 kilómetros y acorta 120 para llegar a Malargüe, al sur de nuestra provincia. Y estamos reactivando muchas otras de empresas fantasmas que estaban contratadas por Vialidad sin ningún antecedente en la obra pública. Varias de ellas se han salvado de los cuadernos de tan truchos que son. Y lo estamos reactivando también allí. Hoy el relato de las obras, el relato de la educación pública gratuita para todos, no es un relato vacío en Mendoza.